Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor es Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un refleo que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabe, papá, que lo pique, pa' que lo pique. Bienvenidos a Cinar en Casa y esperemos que no los piquen las avispas. Tema que escuchábamos de Juan Luis Guerra en una interpretación muy al estilo son cubano, pero también como parte de esta dinámica de construir temas con personas ubicadas en distintos lugares. El programa de hoy queremos hacer un homenaje a todas esas organizaciones y todas esas personas que están trabajando duro por ayudar al gremio artístico nacional. Es el caso del conglomerado de artes escénicas, personas que se dedican al teatro, a realizar monólogos y todo este tipo de disciplinas, se han unido para colaborar entre ellos, ya sea comprando diarios o dando capacitaciones, ayudando con terapia psicológica, porque a muchas personas les ha afectado mucho toda esta situación. Imagínense quedarse sin trabajo, no poder abrir el teatro, no poder hacer lo que más les gusta. Pues entonces quiero hoy agradecer en nombre de SINAR, en nombre del Sistema Nacional de Radio y Televisión, a todos esos artistas que están dando la lucha, que están apoyando a otros artistas a salir adelante. ¿Qué les parece si hablamos ahora del tema de fondo, del tema que nos trae hoy? Porque hoy quiero presentarles un corto de Demian Bukay. Demian Bukay es hijo de un gran escritor, Jorge Bukay, quien ha publicado muchísimos libros de autoayuda o toda esta cuestión de ayudar a la gente a salir adelante. Bueno, su hijo también ahora está haciendo unos videos muy, muy interesantes. Y este particularmente habla sobre el aquí y el ahora, vivir el presente, sentirse bien con lo que uno tiene y tratar de salir adelante pese a las circunstancias. Quería contarles algo en lo que vengo pensando un poco desde que empezó todo esto de la pandemia y sobre todo la cuarentena, pero ahora un poco más. Un recuerdo de una película que quizás algunos de ustedes hayan visto que se llama La Habitación. La película es una película muy dura, con circunstancias realmente nefastas. Pero no es por eso que la recuerdo, sino por otra cosa. En la película hay un niño que se llama Jack, que por estas circunstancias, que la verdad es que no vienen al caso, nació, creció y vivió toda su vida, que serán unos 7 años, dentro de una pequeña habitación, acompañado solo por su madre, por los juegos que ella puede inventarle y por un televisor. Es más, para evitar que Jack sufra, su madre puso mucho cuidado en que él no supiera nada del mundo exterior. Jack piensa que todo es una ficción, que todo lo que ve por la tele es falso. No puede distinguir los dibujos animados de los noticieros. Para él es exactamente igual. Y lo interesante es que la película deja bien claro y se ve que Jack no sufre para nada de estar en esa habitación. No sufre de que su mundo sea pequeño, no sufre de todas las carencias que evidentemente tiene. Claro, ustedes podrían decir, podríamos pensar, no sufre porque no sabe nada de eso. Yo creo que no sería del todo cierto eso. Que si no sufre, no es porque no sepa, porque que eso podría existir, porque lo ve en la televisión. No sufre porque no lo pretende. Porque como su vida habitual está dentro de esa habitación y esa habitación está colmada con lo que su madre ha generado para él, entonces
no lo padece. No pretende más que lo que tiene, de la misma manera que, como aprendí en un libro que se llama Lejos del árbol, un libro maravilloso de un autor que se llama Andrew Solomon, ninguno de nosotros sufre por no tener un par de alas, pese a que ninguno de nosotros las tiene y que quizás nos brindaría una gran y bella libertad. Pero no sufrimos porque no pretendemos tenerlas, porque hemos vivido acostumbrados a no tener alas. Todo esto me hace pensar a mí que en este tiempo de cuarentena nos vendría bastante bien tratar de vivir esta vida dentro de nuestras casas, esta vida dentro de estas condiciones muy restrictivas, un poco más como Jack vive la suya. Claro, por supuesto, no podemos nosotros desconocer lo que pasa afuera. No podemos olvidarnos de nuestra vida normal. No podemos vivir como si siempre hubiéramos vivido dentro de estas cuatro paredes que son nuestras casas. Quizá lo que sí podemos hacer es dejar de pretenderlo todo el tiempo. Dejar de estar todo el tiempo comparando nuestra vida en la cuarentena con la vida afuera. Porque si hacemos eso vamos a sufrir. Vamos a sufrir todo el tiempo de lo que no tenemos. Vamos a estar viendo todo el tiempo lo que nos falta. En diferentes países han hecho versiones de esta canción y Costa Rica no se queda atrás. Vamos a ver la versión del tema Volveremos a Brindar, hecha en nuestro país. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer en la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido a aplaudir a tu ventana. Me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá. De pensar y ser pacientes, confiar más en la gente y ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido. Desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más.
vamos a escuchar ahora un tema de un musicazo. Sí, esos que han cantado con un montón de orquestas y agrupaciones, profesor de canto. Les estoy hablando de don Manuel Nájera, a quien le mando un saludo enorme. Vamos a escuchar ahora un tema de don Manuel Nájera y esto que se llama Un paseo por Limón. Luces de cenón, que alumbra mi camino. Voy hacia el Limón a dar un paseíto. Luces de cenón, que alumbra mi camino. Voy hacia el Limón a dar un paseíto. Y cuando llegue al Limón, me encontraré con mi negra, que comeré un buen pambón con mis cuñados y mi suegra. Y cuando llegue al Limón, me encontraré con mi negra, me comeré un buen pambón con mis cuñados y mi suegra. Luces de cenón, ya alumbra mi camino. Voy hacia el Limón a dar un paseíto. Luces de cenón, ya alumbra mi camino. Voy hacia el Limón a dar un paseíto. Me comeré un raizambí antes de ir a Caumina, pues ya pasé por Siquirres o por aquí Cieneguita. Comiendo estoy con mi negra, con mis cuñados y mi suegra. Bajando pobre en su riquín, la montaña y el río sucio, atravesar el Pacuare y llego al brilín de los indios. De regreso por Siquirres, subiendo por Mayacán, me desvió en la petrolera, la finca de mi papá. Recorreré los potreros, recordando mi niñez. Luego vengo a Santa Marta y a tres seguir de una vez. Voy por centro de Cartago y llego a mi San José. Vamos a una breve pausa comercial y ya casi regresamos con más de Cinar en Casa. No se vaya. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Ya está de vuelta la Rueda de la Fortuna por 13 Costa Rica Televisión. No se pierda los divertidos y grandiosos premios que te trae la Rueda de la Fortuna de la Junta de Protección Social. Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde.
Junta de Protección Social. 175 años de hacer el bien. Un idioma con más de 234 millones de hablantes. Portugal es un país rico por su historia y diversidad. Y un profesor muy particular. Portugal es el país vecino al que nos une muchos lazos culturales y de amistad. Y ese es el objetivo de nuestro programa. Falamos portugués. Acho que o avião já aterrou. Portanto, eu acho que eles estão quase a aparecer ali. Todos los sábados a las 3:30 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidos a Falamos Portugués. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Esta semana, en Punto y Coma, les presentamos Los cerdos comen bellotas, de Christopher Montero Corrales. Un libro de microrrelatos que ganó el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Cuento 2018. Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Estás viendo Cinar en Casa y queremos recordarle que este programa usted lo puede ver en 13 Costa Rica Televisión, lo puede escuchar en 101.5 Costa Rica Radio, a través de nuestro Facebook en Cinar 13 Costa Rica o bien en nuestra página web costarricamedios.cr. Quiero agradecer a toda la gente que nos ha mandado videos y que comparte su talento con nosotros. Y se comunica con nosotros a través del WhatsApp. A veces algunos nos mandan hasta saludos. Lo pueden hacer en el 6383-8130. Ahí vamos a conversar con ustedes y si tiene algo que compartir, pues ahí va a ser bienvenido. Vamos a escuchar ahora un tema que fue grabado un toquecito antes de toda esta pandemia, pero fue interpretado y grabado por un artista nacional llamado Percy Araya, quien quiere presentarles este tema denominado Quiero ser algo más. Solo pienso en estar contigo, y
Ya no quiero ser más tu amigo, quiero ser algo más. Y es que el amor no lo puedo ocultar. Yo te quiero más y más. Yo te quiero más y más. Ay, es que el amor no lo puedo ocultar. Yo te quiero más y más. Yo te quiero más y más. Quiero más y más, yo te quiero más y más. Yo soy de Centroamérica, Costa Rica, playa, montaña y sol, donde están las mujeres más lindas, playa, montaña y sol. Pura vida, mi gente que está viendo en este momento Canal 13, los saluda su compita Gonín, deseándole siempre las mejores de las vibras. Y quiero decirles que es hora de quedarnos en casita, de hacer caso y hacer lo mejor para nosotros y para nuestros familiares. De verdad que es un momento donde nos vamos a separar un poquito, pero yo sé que más adelante vamos a poder estar juntos, vamos a poder ir a las playas, poder ir a las partes más hermosas de este país sin ningún miedo, pero por el momento tenemos que hacer caso. Así que quédese en su casa, que Dios lo bendiga y que viva el país más lindo del mundo. Entre las personas que nos han llamado o que nos han escrito a nuestro WhatsApp, hay un televidente llamado Gerardo Mena, quien nos pidió que pusiéramos un viejo tema de la agrupación Canela. Y como aquí tratamos de complacer a todo el mundo y entendemos que uno dentro de la casa a veces se pone medio nostálgico, vamos a escuchar de la agrupación nacional Canela un tema de hace ratillo. Esto que se llama Amada. Apareciste como la brisa, cuando te miro te ruborizas, todo me gusta de ti. Con esos ojos me has hechizado y tu sonrisa me ha cautivado. Todo me gusta de ti, de ti. Simplemente, simplemente, yo te lo voy a decir. Todo me gusta de ti. Simplemente. Simplemente, yo te lo voy a decir, todo me gusta.
Marbeli Blandón es una cantante nicaragüense que el año pasado tuvimos aquí en uno de nuestros programas, especial Instinto. Marbeli lanzó un tema recientemente y quiso compartirlo con nosotros. Se llama Amor como Fuego. Solo un destello de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar. Mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender. Tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, TV USAC exalta la biodiversidad que nos hace únicos frente al mundo. Es por ello que le preparamos un especial con contenidos ambientales sobre Guatemala producidos por TV USAC. Es el momento de actuar y hacer un llamado para que todos nos unamos por la naturaleza. El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398-0071. O al correo costarricanoticiasregional@gmail.com.
No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Quiero compartir ahora un poco de música internacional. Jesse y Joy nos comparten un concierto acústico desde su casa. Me niego a aceptar que ha ganado el rencor. Prefiero luchar a decirnos adiós. Dejemos entrar un poquito de amor. El orgullo hace mal. Nos daña a los dos. No es que yo te quiera confrontar. Hablemos para comprendernos más. Lo nuestro vale eso y más. Oh, por ti lo voy a intentar. Oh, mira alrededor. Hay tanto que arreglar. Vamos el silencio para continuar. Lo nuestro vale más. Oh, 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 oh. Mi alma es inquieta, buscando ilusión. Daría lo que fuera por revivir este amor. No estaremos de acuerdo en cada situación, pero juntos podemos buscar solución. Nuestro vale eso y más. Oh, 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 por ti lo voy a intentar. Oh, oh, mira alrededor, hay tanto que arreglar. Rompamos el silencio para continuar. Comenzó todo esto de la pandemia, muchos artistas corrieron a lanzar videoclips hablando un poco de la urgencia que había de que la gente se quedara en casa y de que tomara precauciones para poder enfrentar toda esta situación. El colombiano Santiago Cruz también hizo lo suyo y creó este bellísimo videoclip llamado No Estamos Solos. Te sientes navegando contra la corriente. Que
de todo el miedo que has tenido está parado frente a ti mostrándote los dientes. Dime si tú también te cansas de poner en la balanza realidad contra esperanza. Dime que tú te sientes como yo, como yo. Dime si a veces tú también te pierdes entre tanta histeria colectiva. Y que a pesar de que lo intentas, te das cuenta que al final la farsa es adictiva. Que cuando sales a la calle vas en busca de un detalle que prevenga que te estalle. Estamos juntos nuestra voz, no estamos solos. Un documental que nos cuenta cómo un proyecto busca contribuir con el rescate y fomento del cacao como elemento integrador de la cultura. Desde tiempo inmemorial, Guastú produce cacao, pero eran los malecos, legalmente los dueños del cacao. Las prácticas ancestrales y los usos cotidianos en este cantón. Uno todos los días aprende de todo, dejar el miedo. Guatuso, memoria viva del cacao. El 14 de junio a las 10 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Lo que vamos a hacer ahora es solicitar unas medidas de urgencia o medidas de protección. Hay testigos de las comunidades que saben de que te golpeó y que te vivía pegando. ¿Cómo estás, Marta Juliet? ¿Te acordás de mí? Mira, yo te voy a aconsejar algo. A clavo te vas a meter con ese hombre. Es mayor que vos. Además, tiene mala fama aquí. Los martes a las 9 de la noche. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Once cineastas de diferentes partes del mundo nos muestran sus historias, donde el ser humano convive con la naturaleza o la destruye lentamente. Interdependence, una película que nos hará reflexionar. En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. El viernes 5 de junio a las 9 de la noche. Solo por 13.
Costa Rica Televisión. Estás viendo Cinar en Casa. Gracias por mandarnos sus videos, sus participaciones artísticas, sus saludos, sus comentarios al WhatsApp. Vieran cómo se lo agradecemos. La gente que nos escribe desde San Carlos, Guanacaste, uno de Pérez Zeledón, de todo Costa Rica está la gente compartiendo su música, sus gustos, sus ilusiones. Incluso sus frustraciones, a veces nos escriben cosillas ahí que nos ponen un poco tristes, pero no, todos vamos a salir de esta y vamos a salir adelante. Gracias por compartir con nosotros. Quiero ahora yo compartir con ustedes un tema de un costarricense llamado Charlie Cova. Bueno, ese es su nombre artístico. Y Charlie Cova nos presenta el tema Remolino. Hola, hola mi gente linda, yo soy Charlie Cova, artista nacional. Quiero mandar un caluroso saludo a toda la familia de CineArt en Casa. Quiero agradecerles por esta oportunidad y un saludo a todas las personas que nos ven desde casa. Muchas gracias. Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro. Y me consumo cuando te sueño, las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso. Este amor es como el mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho. Para mantenerme vivo, necesito ese motivo que en ti yo encuentro. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Si te vas a marchar, llévate antes.
Algunas personas nos escribieron muy agradados porque les gustó la participación de un imitador costarricense llamado Fabián Murillo. Pero Fabián no solamente hace imitaciones, también hace algunos cortos humorísticos y en este caso quiso participar en nuestro programa con un corto que hizo con su hijo sobre las diferentes personas o cómo actúan las diferentes personas en todo esto de la cuarentena. Tipos de personas en cuarentena. Ay, no. Yo creo que... Papá, tengo hambre. Papá, se me acabó. Tengo más hambre. Papá, se me acabó. Tengo más. 5 minutos después. ¡Ay! ¡Mi pancita! ¡Me duele mucho! ¡Ay! ¡Au! ¡Me duele! ¡Papá! ¡Tengo más hambre! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! Por favor. Tengo que ir, hijo. Se nos acabaron las tortillas. Pero estoy listo. ¡Vamos, papá, vamos! Eso es ser barman. ¡Alto! Tírese al piso con todo y tortillas o le damos un balazo. Repito, con todo y tortillas o le damos un balazo. ¡Qué decepción, papá! ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! ¡Qué rico es ayunar! ¡Qué rico almorzar! ¡Ay, qué rico tomar café! Ay, voy a cenar. Esteban, ¿qué le pasa? Estoy cansado. ¿De qué? De estar en la casa. Yo solamente necesito amor, comprensión y ternura. Yo necesito amor, comprensión y ternura. ¿Ah? ¿Y quién le va a decir? Eso necesito. Yo no necesito estar encerrado. Y pensar que Dios creó esta linda, hermosísima hormiga con el poder de su amor. Tus picaduras te son perdonadas, bella hormiga. Vete y no piques más. Sí, jefe, dígame. Claro, el correo, por supuesto, ya lo estoy haciendo, jefe. Claro, con muchísimo gusto, ya se lo envío, jefe. Bien formal como siempre, porque en mí no hay ni una gota de informalidad, jefe. Siempre formal, nunca informal. Claro, jefe, ya se lo envío con muchísimo gusto. 1:37 más tarde. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. ¡Ja! ¡Buenas noches, mundo! Y
Y para que se ponga a bailar con los chiquillos en la sala de la casa, vamos a escuchar a Mariana Mayol, argentina que vive en México, interpretar este tema que se llama Agüita de limón con chía, para que baile con los más pequeños de la casa. Ahora nos vamos a ir hasta Pérez Zeledón para despedirnos, porque vamos a escuchar un tema de un cantante que me parece sorprendente. Antes de empezar el día, me entretengo en la poesía de este claro amanecer. Y a la orilla de mi cama, agradezco la mañana, tanta dicha de tener. Mis paticas en el suelo, mis ojitos viendo al cielo, y en pie de guerra el corazón. Y aunque a veces sienta miedo, ahora mismo canto y quiero alegrarme por tu amor. Que intentan verme siempre decaer. Gracias porque en la tiniebla veo tus luces que me llevan a un hermoso atardecer. Mis paticas en el suelo, mis ojitos viendo al cielo, y en pie de guerra el corazón. El día de hoy informamos sobre los esfuerzos logísticos que hace la Caja por asegurar el suministro de equipo de protección personal a todos los trabajadores de la salud. Tenemos pendientes de entrega más de 20 millones de unidades de todo tipo de equipo de protección. Saludamos como segundo tema a Ana Victoria, que es nacida producto del proceso de fertilización in vitro dentro de la Seguridad Social, y felicitamos a los orgullosos padres Andrea y Kenneth. Tercero, por favor, a todos los padres de familia que tienen una hija que se vacunó por una única vez el año pasado contra el virus del papiloma humano,
que por favor vayan a un EVAIS a recibir la segunda dosis. Y para todos los padres de una niña que este año 2020 cumple 10 años, por favor llévela al EVAIS para vacunarse y otra vez en diciembre para recibir la segunda dosis. Esto es porque, como las escuelas están cerradas, no se está aplicando la vacuna en el entorno escolar. Informamos también que ya van 5 pacientes que han recibido tratamiento de plasma convaleciente. El último es un hombre que recibió la primera dosis ayer y hoy en la noche recibirá la segunda infusión. Y por último, informamos que ayer visitamos el Instituto Cloromido Picado junto con el presidente de la República. El presidente firmó una declaratoria de interés nacional, el proyecto o los dos proyectos que se están desarrollando en ese instituto para desarrollar terapias propias aquí en Costa Rica para combatir esta enfermedad COVID-19.